Bien, en este vídeo vamos a crear nuevos componentes que no existan en el Proteus. Muchas veces se nos presenta un esquema en el que existe un dispositivo que no se encuentra en las librerías de este programa y necesitamos crearlo a partir de cero. Bien, pues partimos del conocimiento de el dibujo esquemático de ese dispositivo y de su encapsulado. Lo más lógico es que estos datos los tengamos en un PDF de la hoja de datos del componente. Para facilitar el diseño de este nuevo componente, yo lo que he hecho es capturar el esquema de este dispositivo y el dibujo esquemático de este dispositivo y el encapsulado. El dispositivo en concreto es el LT 1932, que vamos a comprobar que no existe en el Proteus. Si pongo LT 1932, pues no aparece ningún componente. Vamos a quitar las letras para comprobar que efectivamente no existe ningún, existen conectores y condensadores con esta numeración, pero no existe ningún circuito integrado. Bien. Vamos a importar estos bitmap para tenerlos en pantalla y poder trabajar más cómodamente. Aquí tenemos un circuito con el diagrama esquemático de este circuito integrado, que en realidad es un driver para LEDs, para alimentar LEDs. Este esquema que tenéis aquí en realidad alimenta cuatro LEDs. Y tiene una entrada para controlar la corriente dependiendo del ciclo de trabajo de la señal de entrada que pongamos aquí. Bien, vamos a cargar también el encapsulado que lo vamos a necesitar posteriormente. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a diseñar a partir de cero este componente, intentando imitar lo máximo posible para poder realizar el esquema de una forma cómoda. Vamos a hacer un zoom. Ahí lo tenemos. Y aquí vamos, aquí abajo, vamos a diseñar este componente. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un cuadrado en componente para realizar el recuadro de este dispositivo. Vamos a utilizar, vamos a ver, un tamaño similar. Vamos a utilizar, por ejemplo, 8. Ahí tendríamos 3 y 3, 6 y 2, 8. Aquí tenemos 8. Y en horizontal también 8, que serían 5 y 3, 8, efectivamente. Ahí tendríamos un recuadro. Si queremos que el relleno, en lugar de este marrón clarito, tenga el mismo color que en el esquema, para imitarlo lo máximo posible, pues tendríamos que editar las propiedades de este recuadro y en lugar de utilizar el color de fondo global, pues utilizar uno que se asemeje a nuestro diseño. Esto, bueno, podemos irnos por aquí. Este es un violeta, hay que ir más hacia el rojo. Y como yo tengo la precaución de tomar los valores, pues voy a colocarlos exactamente lo más parecido posible a el color de fondo del esquema que tenemos ahí. Estos son los datos de rojo, verde y azul que he tomado y este sería un color muy similar. Vamos a aceptar. Vamos a hacerlo para solamente este gráfico, para no para que el resto no aparezca con este color de relleno. Y más o menos tenemos imitado más o menos el color de fondo. Ahora vamos con los pines. Para los pines tendremos que pulsar aquí en el modo de vice pin, elegir default porque no queremos invertir. La inversión la vamos a realizar con el nombre, no con el pin. Fijaros que si pongo inverter aparece aquí un circulito. Esto de postclock y neckclock es para pulsos de reloj.
Este es para un pin más corto y este es para bus. Así que dejaremos el default y simplemente pinchamos en el lugar en el que queramos colocar el pin. Aquí sería este pin en horizontal. Fijaros que hay una aspa. Esta aspa es el punto de conexión. El punto de conexión no podemos dejarlo aquí, sino que tenemos que dejarlo al exterior. Por lo tanto, tendremos que hacer un mirror en horizontal, que se hace con las teclas Control M y automáticamente aparece ahí el pin. Vamos a darle a centrar esto un poco más para dejar espacio por abajo. Ahí. Y vamos a introducir los siguientes pines. El siguiente pin será estos verticales. Para hacerlo vertical, pues tenemos varias opciones. Una de ellas sería pinchar con el derecho, ¿vale? Y entonces copiar ese bloque. Lo tendremos aquí. Y ahora, en lugar de dejarlo así, pues vamos a rotarlo. En este caso vamos a hacer una rotación de 90 grados y este nos va a servir para los pines inferiores. Vamos a poner uno aquí. Podemos copiar, ya que lo tenemos, y ponerlo aquí. El otro, perfecto. Nos vamos un poco más hacia arriba. Y ahora vamos a hacer los pines superiores. Los pines superiores podemos hacer una copia del pin que está seleccionado. Lo tendremos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este de aquí arriba y darle un mirror en vertical. Y ahora una copia y lo situamos aquí. Ya tenemos los pines. Los seis pines de que consta este integrado ya situados. Ahora nos falta etiquetarlos para poner el nombre del pin y la patilla, el número de patilla. Bien, pues empezamos por ejemplo con este, seleccionamos, editamos propiedades y simplemente sería colocar el nombre. En este caso, como es negado, tenemos que preceder el nombre de un símbolo de dólar y acabar con símbolo de dólar. SHDN y después símbolo de dólar. Con esto lo que hacemos es realizar la marca de negación. El pin por defecto es el 5 y ahora dejamos que se vean. No rotamos el pin, eso lo veremos después. Este es un pin en realidad de entrada. Vamos a ponerlo como input y le damos OK. Fijaros que aparece un poco extraño porque hay que reescribir y aquí ya tenemos el resultado correcto, SHDN negado y el pin 5. Bien, vamos ahora a seguir con otro. Esto sería editarlo y vamos a señalar este, por ejemplo. Vale, editamos propiedades. Este sería el pin RSET. No tenemos subíndices, vamos a ponerlo en minúscula el subíndice. El pin por defecto es el 4. Y ahora vemos, bueno, este sería un pin de entrada también. Podemos considerarlo como entrada. Y le damos OK. Bien, fijaros, bueno, ahora cuando haga un retrazado, fijaros que la etiqueta se pone en vertical, en el mismo sentido que la patilla del pin, y también se pone en vertical el número. Y si queremos que se visualice exactamente como lo tenemos aquí, pues deberíamos hacer una rotación de los pines, es decir, rotar el pin name y el pin number, el número del pin y el nombre del pin. Y aparece, fijaros, con el mismo sentido que en la plantilla que tenemos aquí o en el diagrama que tenemos aquí. Bien, seguimos. Pinchamos con el derecho, editamos propiedades, GND. El pin por defecto es el 2, pues el 2. Y aquí vamos a tener que hacer la misma rotación que hemos hecho antes para que aparezca bien. Este es un pin de potencia, podemos indicarlo aquí. Y le damos a OK. Si le damos a OK, lo que provocará es que habremos acabado con este pin y tendremos que seleccionar el siguiente. Podemos
avanzar o reducir el tiempo de diseño, si ponemos next, automáticamente se coloca este pin y ya nos indica el siguiente. El siguiente, que está señalado aquí en rojo, habría que poner un LED como nombre del pin. El número del pin será el 3. Aquí necesitamos rotación y esto es claramente una patilla de salida. Por lo tanto, le ponemos output. Si le damos OK, no, ¿vale? Podemos ir a los previos. Aquí tenemos el siguiente pin destacado sería el pin, bueno, aquí no lo tenemos claro, pero es el pin, vamos a verlo, vamos a cancelar esto y subimos un poquitín para verlos, ahí tenemos mejor vista, editamos propiedades y sería el SV, como nombre. El pin sería el 1 y aquí también tenemos que utilizar rotación de pin. Esto puede ser claramente un power pin. Le damos a OK. Y nos queda por ver el último, que sería el VIN. Vamos a hacer lo mismo. Poner en minúsculas el subíndice. Le damos 6. Necesitamos rotar. Y esto también va a ser un power pin. Y OK. Le damos un retrasado y como podéis observar, este componente ya estaría preparado. Bueno, falta un pequeño detalle que sería indicar dónde está el origen. Poner una marca de origen. Generalmente se pone en el centro del componente para que las rotaciones se produzcan a partir de este punto. Y con esto ya estaríamos preparados para realizar el símbolo esquemático. Simplemente tendríamos que seleccionar todos los componentes y dar la opción Library Make Device, realizar dispositivo. Aquí aparecerá otro nom otra ventana. Vamos a rellenar los datos necesarios. Aquí tendríamos que poner el nombre del componente, LT 1932. La referencia, bien, la referencia vamos a poner que esto es U, normalmente los circuitos integrados o empiezan con la referencia U o con la referencia IC. Standard Module no va a tener ninguno y aquí tampoco, para la animación tampoco. Le damos a Next y esto sería para añadir un encapsulado. Pero esto ya será objeto del siguiente video tutorial. Os espero ahí.